Hola, ¿cómo están? Estoy buscando gente que tiene la mascarilla abajo. Ah, gracias. Yo de aquí estoy. ¡No! Brandon, hello. Mijo. Estamos en la calle, mira. Mijo. Obviamente estoy sin mascarilla porque estoy a demasiados metros de distancia de la gente y solamente estoy cerca de ustedes que saben que no tenemos COVID. Brandon, tengo demasiadas ganas, ¿sabes de qué? ¿De qué? ¡De buscar infieles! No, ya pasamos esa época. Brandon, ah, ya, entonces... Tenemos que buscar irresponsables. Así, porque esto no me llega en el p... Brandon. ¿Hijo? Acabo de encontrar a dos mujeres que no tienen mascarillas. Y lo que voy a hacer es abordarlas y decirles: ¿por qué no usas mascarilla si estamos en plena cava? ¿Ok? Sobre todo que tienen hijos. Brandon, mejor no, porque son mamás. Sin mascarilla, ven, ven, ven. Hola. Estoy aquí buscando irresponsables. ¿Tú eres responsable? ¿Y por qué tienen la mascarilla abajo? Ven, hola, ¿quieren participar? Soy irresponsable. Creo que tengo que regalar $1,000. No. Brandon, let's go, Victor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y el tuyo? ¿Hola? ¡No quiere! ¿Qué pasa si les digo que le doy dinero? No va a ser cuando no quiere. Peor todavía. Brandon, se va. No. Esa pareja, esa pareja. Sí, sí, sí. Hola, me llamo Joannis y me dicen Joa. ¿Quieren participar en una entrevista cortita? No, gracias. Gracias. Bueno, nos quieren, bueno, está bien, que les vaya bien. ¿Qué les pasa? Hola, ¿cómo están? Me llamo Joannis y solo quiero preguntarles una cosa. ¿Son enamorados? Estamos enamorados. ¿Viven juntos? No. No, no, no vivo. ¿Cómo expresan su amor en épocas de COVID? Mediante videollamadas. Carta, paloma mensajera. Y besitos no. Hasta el matrimonio. Besitos no. No, y también porque si se besan, como que de repente se contagian. Sí, claro. Nos saludamos de 5 metros de distancia. Está bien. 5 metros de distancia. ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama? Asegúrate de tener la mascarilla arriba, ¿ya? En vez de venir, los separas. Quiero gritar. Mira, hay una reunión de señores sin mascarilla. No tienen mascarilla. ¿O tienes miedo? Es que siento que voy a ir y me van a mandar a la mierda. ¡Palma! ¡No, no, no! ¡COVID! ¡Ya tiene! ¡Eso fue c***! ¡Sí! ¿Es una palma? No se puede porque estamos, ¿eh? Parece. ¡Ya tiene! Oye, eso de la prueba de la palma está bien, ¿eh? A ver, vamos a hacer la prueba con la chica que corre. Brandon, ¿estamos agarrando bolas? ¿Bolas? Tú estás agarrando bolas. Yo estoy grabando. ¿Te agarro bolas? Vamos a hacer otra prueba con las patinadoras. Tienes que gritarle en COVID. Casi se saca la mierda. Sí. Irresponsable, irresponsable. ¡Sonríe! ¡Hola! ¡Sí! Solo la mascarilla para la fotito y de ahí. Hola, señor, póngase su mascarilla, que el COVID está ahí, ahí. A la orden del día, pero ¡pero qué fuerte! Hola, ¿cómo estás? Me llamo Giovanni. No, COVID. ¿Cómo estás? ¿Por qué le dijiste COVID? Lo cancelaste. ¿Cómo están llevando la época de COVID para mostrar su amor con sus amigos? Así, hola, patitos. ¿Tienen alcohol, aparte de mascarilla? No, ahorita. Pero no, es su casa de ahí. Sí, sí, sí. No se estén tocando la cara y cuídense, ¿ya? Sí. El COVID sigue presente. ¿Por qué no pensas? No, solamente quiero crear conciencia de COVID, que la gente se siga cuidando. ¿Tú usas mascarilla siempre? Sí, siempre. ¡Ah! ¿Cómo están llevando la época de COVID? Conclusión del parque, Brandon, es que todos están usando mascarillas y gracias a Dios por eso las tasas están cayendo, porque la gente por fin aprendió porque me llegaban demasiado. Yo también tengo una jipeta. Bueno, 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 shorty. Brandon. Hijo. Penn Davis alert. Oye, ¿verdad? Ya se lo subieron. Oye. ¿Estamos saliendo en verdad? A buscar Penn Davis, viendo si realmente la gente está con la mascarilla abajo.
Brandon, hay una pareja que no tiene mascarilla. Hola, ¿cómo están el día de hoy? ¿Puedo hacerles una pregunta? Ay, justo te iba a preguntar dónde está tu mascarilla, porque te vi y dije como, ¿qué es eso? Pero bueno, protéjanse, ¿ok? Cuídense mucho. ¡Brandon! Es un trabajo que tienes que hacer. Una persona sin mascarilla. ¡Brandon! ¡Ah, es que te están tomando fotos! Sí. ¡Ay, Fabiola, perdóname! ¡Brandon! ¡No, una persona sin mascarilla! ¡No, señora! ¡Cúbrase la cara! ¡Brandon! ¿Qué m*** es eso? Exponiendo irresponsable. Acá vamos a toda la gente. Ahora quiero ver con mascarilla, mi m***. ¡The maturity is back! ¡Pónganse la mascarilla! ¡Mascarilla! Y te vas corriendo, amigo, eres. Brandon, Brandon, ven. ¿Ustedes son pendejas? No. I love that. Pero de ahí cuando termines tu pan con pollo, la mascarilla sube y siempre te proteges. Brandon, I like that. Ay, hijo. Hola. Ay, jiji, ataco. Hola, ¿cómo? No. Yes, yes, lo lograste. Protéjase del COVID. Protéjase del COVID, ¿ok? Dale. Well, you did it. Brandon. Hello. Hello. Pónganse mascarilla por siempre. Brandon, una cosa que no se pueden olvidar ustedes es que hay Sugar Meet Your Eaters y de hecho, con solo $1 pueden apoyarnos a nosotros y no solo eso, sino hay videos exclusivos, contenido exclusivo. Si ustedes van al link que está en la descripción de este video o en el comentario fijado de este video, pagando $1 pueden ir en este momento a ver el video de Among Us que hicimos con el equipo. Pueden ver también el house tour de la casa que tenemos en pandemia y también pueden descargarse los Miji stickers de WhatsApp que están amazing. Así que vayan al link y disfruta, like Vala. Ven, mijo. Ven. Hola. Lamentablemente he venido corriendo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Porque tu novia no tiene mascarilla? Ya se la puso, Se la puso, yo vení. Saliendo a la calle a exponer gente pendavis que está en pandemia. ¿Se han besado en los últimos 8 meses? Claro, pero ya como todo restricción, ve todo negativo, negativo. Ah, sí, se hacen las pruebas. Claro. Ah, ya. Eso me gusta, Brandon. Eso es ser responsable. Me gusta que estén con mascarilla y sean responsables. ¿Y qué? ¿Mascarilla de repente quizás? ¡Pónganse mascarilla! Se puso la mascarilla. Es que no entiendo. Ay, ¿se la puso? Sí, se la puso. Chocar, cuidado. Ese es el objetivo de esta redada. Hijo, ataca. Hola, ¿cómo están? Estoy buscando gente que no usa mascarilla o que tiene mascarilla aquí. ¡Oye! Ven. Hola, ¿cómo están? Estoy buscando gente que tiene la mascarilla abajo. Ah, gracias. Yo veré aquí. ¡No, súbetela! Pónganse la mascarilla. Gracias. Súbete tu mascarilla. Me gusta que sea mascarilla. Había una chica sin mascarilla y empiezas a gemir. Es que lo hago para que sepan que no está bien. ¿Tienes mascarilla? ¿Por qué? Para que no te enfermes de COVID. ¿Tú crees en el COVID? Obvio. ¿Quién te ha lavado el cerebro? Los políticos. La mafia. Hay mucha gente muriendo. Ah, sí. Pero hay otra cosa. Yo no creo. Oye, pero tú tienes mascarilla ahí. Sí, me pongo porque para que no me dé frío. Ay. Los políticos, de los médicos. Prende. Vámonos. Bueno, cuídense igual. Chao. Cuídate tú. Está amenazado. What the fuck? Sí. Toca la sirena, toca. Pero toca lo más fuerte. No, es que me siento mandalo. Señor. Señor. Mascarilla. Mascarilla. Póngase su mascarilla, señor. Está en el carro, en transporte público. Antes de desinfectarnos nosotros, vamos a desinfectar el carro. I'm excited. ¿Está listo para que desinfecten el auto? ¿Qué es esto? ¿A falta discoteca? ¡Se vino! ¡Se vino!
dijo. Hemos llegado a la conclusión que en realidad la gente en Lima, Perú, en su mayoría se protege. Y los que son irresponsables saben que realmente son tremendos Okay, solamente lo que quiero decirte es una cosa, Brandon. ¿Qué cosa? Es momento de hacer what the fuck, Entonces. ¿Momento? Momento. What the fuck? Aléjate. Momento, what the fuck, Sígueme. ¡Y paga tu dólar! ¡Ya tienen tus apetemes! Bien, malogrando la polera. Ay, sí, verdad. Oye, Javier se tiró un pedazo. Aprovechó. ¡Ese perrito es hermoso! ¡Ya tienen! Tu mamá te ve todos tus videos. ¿De verdad? ¡Ya tienen, David! Porque el amor no se compra con nada. ¡Ah! La señora. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no. Es inapropiado. ¡Momento, what the fuck, Perdón.